Wake up, Dick. Wake up, Dick. Alles okay? Ja. Ganz sicher? Sagst du mir jetzt, wie du heißt? Ich bin Luna. Gracias. Que te diviertas. ¿Yo? Esta es mi pista, chica delivery. ¿Qué, me estás siguiendo? Sí, sí, la verdad es que me vine desde México y en patines solo para ver si me encontraba un chico fresa. ¿Sabes? No lo puedo creer. Nuestro destino es chocar. No, 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 es que yo no te choqué. Tú me chocaste. Es para mis fans. ¡Miren quién llegó! Hola, chica delivery. Vení que te presento a mi mejor amigo. Gastón, ¿hola? Ella es Luna. Va a empezar Hola. A ir al Blake. Hola. Permiso, ¿eh? ¿Qué, no te alcanzó el aterrizaje de ayer? Jamás. Mira, ningún aterrizaje forzoso podrá detenerme. Solo me falta práctica en la pista y ya. ¿Me vas a pedir que te enseñe? ¿Qué? No, no, no. No necesito tu ayuda. Gracias, ¿eh? Ajá. ¿Otra vez, chica delivery? ¿Dónde están tus patines? Qué chistoso, chico fresa, ¿eh? Ey, ¿te queda bien el uniforme? A tu novia le queda mucho mejor, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Síndrome de primer día de colegio? Sí, la verdad es que me da miedo, pero me preocupa más que mis papás no me dejan ir a la pista. ¿Por qué no te dejan ir? Porque a tu novia se le ocurrió comentarles que trabajaba de asistente y mis papás no quieren que descuide mis estudios. Yo te puedo ayudar a estudiar. Tengo todos los apuntes. Ey, deberías estar contenta que tu amigo mayor te pase todo. A ver, Mateo, te voy a explicar una cosa, ¿sí? Explícame. Mira, yo vivo en casa de Amba y ella es tu novia. Sí lo entiendes, ¿no? Y la verdad es que no quiero ningún problema con ella. Yo solo quería estudiar. ¿Qué creíste? ¿Que te estaba invitando a salir? No, para nada. Además, yo no saldría contigo, ¿eh? ¿Segura? Ey, campeón. Ey. ¿Qué haces? ¿Interrumpí algo? Son los chicos más populares del colegio. Veo cómo lo miras a Mateo. ¿Al chico fresa? Pues con los dos ojos. ¿Fresa? ¿Qué significa? El fresa es un chico presumido, un engreído. Bien, sí. Fresa es creído. Sí, sí. Además es el novio de Amber y para mí sí es el que se cree mucho, ¿eh? Bueno, pero a muchas chicas le gusta igual. Pues a mí no. Menos mal, porque es un poco chico imposible. Igual que sus amigos. Cuidado. Bueno, te aviso, así no chocamos. ¿Cómo va tu primer día de clase? ¿A mí? ¿Sí? ¿Estás hablando a mí? Sí. Ah, bien. ¿Qué te pasa? ¿No crees que seamos amigos? Eso no tiene nada de malo. Hola. ¿Qué hacen? ¿A quién miras? A Luna. Es linda, ¿no? ¿Vamos? ¿Así que en el Open Music todos cantan? Eso. Para patinar para atrás, haces un zigzag, ¿sí? Muy bien, eso. Ella. ¿Quién? Tenés que lograr que Luna acepte salir con vos. ¿Cerramos trato? Trato hecho. Hoy mismo la voy a invitar a salir. Perfecto. Ok. Parece que está por salir humo de tu cabeza. Hola. ¿Qué hace la chica de Liberia? ¿Tú qué crees que estoy haciendo? Por tu cara diría que estás a punto de agujerear ese cuaderno. No puedo con estos ejercicios. Están muy difíciles. Tranquila, llegó el genio de las matemáticas, ¿eh? No,
No necesito tu ayuda, gracias. Acá están los licuados que me pediste. Gracias, Pedro. Que los disfruten. ¿Qué es eso? No hay nada más rico que un licuado de maracuyá. ¿Qué onda, chica delivery? ¿Qué quieres, chico fresa? Vengo a reclamar tu deuda. ¿De qué hablas? De la propuesta que te hice. Bueno, te refresco un poco la memoria. Yo te enseño algunos pasos de patinaje y a cambio salimos juntos. ¿Y sabes qué? Justo en este momento tengo un rato libre. ¡Ay, qué bueno! Pero yo no tengo tiempo de nada. Así que mejor no me molestes. Ah, ¿se puede saber por qué tanta mala onda? ¿Por qué no le preguntas a tu novia? Ámbar está entrenando. Bueno, ¿y por qué no vas con ella? Porque tengo que hacer cosas mejores. Por ejemplo, invitarte a tomar algo. ¿Vamos? Mi amor, acá estás. Vamos. Vamos. Para todo. De igual, creo que tu novia no te hubiera dejado. Yo no necesito que mi novia me dé permiso para hacer lo que quiero. No te creo. ¿No me crees? Oye, oye. Perdón. Perdón, perdón. Ay. No, 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 no. Mira, mira, perdóname. No me di cuenta. Es que yo soy así. No sé lo que hago. Pero mira, esto con agua y sal se quita. Sí. Bueno, con agua y sal, sí, sí. Con agua y azúcar, no sé, pero... Pero igual le tallas un poquito y ya se quita. Bueno, para ser especialista en manchas estás insegura. Mejor... Sigo yo porque acá me manchaste mucho. Sí, perdóname, sí, yo perdón, no me di cuenta. De verdad. ¿Segura? Bueno, sí. Dale, tranquila, no hay problema. ¿Qué perdón. ¿Te pasa? ¿Qué es una declaración de guerra o qué? No, bueno, no, no es una declaración de guerra, tranquila. No. Para. Oye, espérate. Ven, te quedo aquí. Me estás ensuciando más. Manchaste aquí. ¿Todavía sigues buscando tus apuntes? Sí, no los encuentro. No sé dónde los dejé. ¿De qué materia? Química. Yo tengo la solución. Te presto los míos, son del año pasado. Soy bueno en química. Bueno, en realidad en todo. Sí, y muy modesto. Tranquila, te van a servir. Bueno, gracias. Cuidado, tomar licuado mientras estudias provoca distracciones, caída de agua y bye bye pendrive. No te preocupes, la voy a cuidar. Imprimo todo y te regreso tu UCB. ¿Necesitas algo más? Sí, que el día dure más de 24 horas para poder estudiar todo, pero creo que en eso no me puedes ayudar. Todavía no controlo el tiempo y el espacio. Ya me debes varias, ¿no? Te rescaté en la pileta, ahora con el colegio. Ay, mira, Mateo, si vas a estar así, toma. No te quiero deber nada. Toma. ¿Por qué? ¿Tenés miedo de deberme algo? No, no tengo miedo. Solo que no quiero tener ninguna deuda contigo. Era un chiste. Toma. ¿Seguro? Así es. No quiero que te vaya mal por mi culpa. Toma. Gracias. Igual mi propuesta de ser tu entrenador sigue en pie. Ay. Yo no perdería esa oportunidad. ¿Sabes qué? No, no, no. Ya con esto me ayudaste mucho, ¿eh? Bye. Bye. Hola. ¿Tú qué haces aquí? ¿Que en México no están acostumbrados a saludar? Hola. Bueno, es que me dijiste hola y yo pensé que... ¿Y pensaste que vine a verte? Claro que no. A ver, ¿tú crees que todo el tiempo estoy pensando en qué hace el chico fresa o qué? ¿Y no es así? No. Mira, aunque te parezca extraño, la gente piensa en otras cosas, ¿eh? No solo en ti. Tengo muchas cosas que hacer, adiós. Espera. Tengo algo para darte. Mi chamarra, ¿dónde la encontraste? Se te cayó en los lockers. Bueno, gracias. Hola. ¿Este es el taller de teatro? Efectivamente. Y para la próxima, puntualidad. Ella está sola, ¿verdad? Espera, pónganse pareja. Bueno, voy con ella. ¿Qué estás haciendo acá, chica delivery? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Quién sigue a quién ahora? Por favor. Y... acción. ¿Qué tal, chica delivery? Estoy aquí porque soy el mejor de toda la clase. Ay, mil disculpas que llego tarde. Es que siempre estoy con la cabeza en la luna. Oh, ¡wow!
Esa pista me encanta. Es padrísima. Patino, deslizo, soy libre. ¡Ay! ¡No! ¡La alberca! ¡Socorro! ¡Auxilio! Muy bien, muy bien. Acción, reacción. Acción, reacción. Yo te salvo, chica de delivery. Soy el mejor nadador del mundo. ¿Qué digo del mundo? De la galaxia. ¡Auxilio! Seremos profundos los dos. Luna, una de las cosas que mejor me caen de ti es que eres sincera, ¿ok? Eres mi mejor amigo y quiero que me hables con la verdad. ¿Te gusta Matteo? Reyes del roller. Y la mejor pareja que existe. ¡Ay! ¡Chicos! ¿Qué hacen ahí? No me digan que nos estaban escuchando. No. Hola, chicas de delivery. Espero que te acuerdes de todas las veces que te salvé, porque hoy necesito que me salves a mí. Amar no va a venir, así que tenemos que cantar juntos. ¿Qué? ¿Tú y yo? Sí, no me van a dejar cantar solo. Por favor, cantemos juntos. Huyo porque amo. Necesito distensión. Estar así despierto es un delirio recomendado. No busques más pretextos. No seas tan cruel. Siempre te encuentro, chica delivery. Te busqué por todo el Blake. Perdón, estaba pensando en unos pasos y no te vi. Tranquila, sé que estás acostumbrada a tirar agua sobre la gente, pero no te voy a dar ese gusto. Solo quería felicitarte, porque me enteré que vamos a seguir siendo rivales en la pista. Sí, pero deberías tener mucho miedo, ¿eh? Porque nosotros vamos muy preparados. No sé cómo nos vaya a ir, pero yo que tú no me confiaría. Exhalo. Y visualizo ese personaje que quiero representar. La respiración es muy importante para conectarse con la voz de ese personaje. ¿Qué nos dice? ¿Cómo habla? Perfecto, ahora el túnel. No tengas miedo. No tengo miedo. ¡Perfecto! ¡Bien! Nos salió increíble. ¡Wow! ¿Y eso? Qué hermosa que está. ¿Qué? No, nada. Está muy buena la decoración. Sí, la verdad que sí. Te diste cuenta que nos están mirando, ¿no? Sí, pero no me lo digas justo. No, sí, claro, sonríe, ¿sí? Sí. Sí, inhala, exhala. Thank you.
No, pero ya paramos porque ya... Mateo, creo que le pasa algo a Mar. ¿Perdió? ¿Te parece poco? No, no, pero algo más en serio. Bueno, después voy a hablar con ella, ¿ok? ¡Ganadores! Hey, los felicito. Estuvieron muy bien. Hey, ese túnel fue espectacular. Me parece que tenías razón. A veces la alumna puede superar al maestro. Sí. Gracias, Mateo. Y tú también patinaste muy bien. Muy bien, guitarrista. ¿Otra foto? Sí, por favor. Oh, Romeo, Romeo, ¿quién te trajo hasta aquí? Los pies. No, ¿cómo que los pies? El amor, tienes que hablar del amor. Entonces sí, ¿viste? Te querías enamorar de mí, chica de Liberty. No, 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 yo no. Julieta está enamorada de ti. Yo lo único que quiero es que te apegues al texto que escogimos, bueno, ¿ok? Bueno, dale, ok. Te juro, amada mía, por los rayos del sol que hay en esta plaza que... Que tus ojos son azules como el cielo. Mateo, son verdes. Es una metáfora. Bueno, ya hay que seguir. Bueno, seguimos. ¿Me estás diciendo mentiroso, Julieta? Jamás. Pero a veces tengo miedo de que sea solo un sueño. Es que tú vives en las nubes porque ni te acuerdas que esa frase era mía. Perdón, Romeo, mi querido Romeo, es que estoy un poco confundida. Dime la verdad, Julieta. ¿Qué haces, chico fresa? Perdón, le quise poner un poco de realismo a la escena. No hace falta que seas tan realista. Oh, yeah. Bye. ¿Salí bien? Fuente al revés. ¿Cómo? ¿La fuente al revés? Oye, la verdad es que está bien bonita. ¿Aquí venías cuando eras niño? Sí, cuando salí del colegio y todos los chicos iban a jugar a fútbol y a mí no me invitaban, siempre venía a ver esta fuente. A ver, espérate. ¿Al chico fresa no lo invitaban? Sí, bueno, era nuevo. Siempre fui el nuevo. Fiada, mira, tengo dos monedas. ¿Lista para tus deseos? Y no me digan que la chica delivery no se anima. ¿O tenés miedo que la fuente no cumpla tu deseo? ¿Vale? ¿Eh? Esta chica de delivery nunca tiene miedo. A ver. ¿Vamos? ¿Lista? Sí. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Voy a salir ahí? El equipo es de roller. Y este es tu sueño. Si Simón de verdad te quiere, lo último que desearía es que dejes de cumplirlo. Creo que esta pista necesita luz de luna para brillar. Vamos.